Cuando alguien te hiere, devuelves el golpe. Derramas sangre. Oye, ¿puedes darme solo un minuto para llorar a mi amigo? Regala masacrará a mi tribu para derrocar a Ekarro. Los Zenith tienen a Beta y a Gaia. No podemos sentarnos a lamernos las heridas. Kotalo tiene razón. Hay que luchar. Ah, vale. ¿Y qué vamos a hacer, ¿Pelear contra los rebeldes de Regala? Por no hablar de los Zenith, ¿qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su base? Algo parecido. Zo. Cuando perdimos el contacto contigo, nos reagrupamos y fuimos a Géminis. ¿Qué ocurrió? La grabación del foco de Varl se cortó cuando ese Zenith, Eric... Los Zenith rastreaban a Hefesto. Cuando Gaia lo atrapó en Géminis, nos localizaron. Varl intentó detenerlos, pero... se llevaron a Beta y a Gaia. Sobreviví porque una Zenith se enfrentó a los demás para salvarme. ¿Una de ellos? Bueno... al menos a ti no te hemos perdido. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a vencer a los Zenith. Y a recuperar a Beta y a Gaia. Pero antes... detendremos a Regala. ¿Cómo? En Géminis, Beta me dio un... regalo. Antes debo hacer algo para que funcione, pero quizá acabe con el derramamiento de sangre. Regala está preparando su ejército para un ataque total contra la Arboleda. Yo... debo estar allí. Lo sé. Ve. Defiende a Ekarro. Y no pierdas de vista el cielo. Golpea certera como los 10. Los demás. Haced los preparativos necesarios. Mejoras, suministros. Adelante. Pronto llevaremos la guerra a los Zenith. Estaremos listos. Cuando tú lo estés. Te espero en la salida del este. Quiero decirte una cosa en privado. Incluso en la noche más oscura, eres la llama que ilumina el camino. Dime solo una cosa. ¿Voy a poder machacar a un puñado de esos malnacidos Zenith? Tú y todos. Bien. Acabo de ver el OBS y estaba el micrófono silenciado. No sé si ha estado silenciado desde el inicio, pero bueno, si ha estado silenciado desde el inicio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West. Tampoco, simplemente hemos subido aquí a la base y ya ha empezado la cinemática, ¿no? Con toda la historia esta sobre... bueno, pues hablando sobre lo que ha pasado con Varl, con los Zenith y con todo, ¿no? Trampas eléctricas de élite. Trampa de ácido de élite. Bueno, aquí estamos subiendo los niveles, ¿eh? Oye, ¿no hay un banco de trabajo por aquí o qué? ¿No debería haber un banco de trabajo por aquí, por algún sitio? Aquí hay uno, ¿no? Digo, por echar un vistazo, a ver si podemos hacer alguna mejora, ¿eh? ¿Aquí podemos hacer algo? No. No. El resto de sabotajes parece que ya están... No los tenemos disponibles todavía. Tendremos que sabotear los calderos. Y aquí en este banco de trabajo podemos hacer alguna mejora. Arco de caza pirómano, no. Lanzapiecas pulverizador, no. Arco de caza gélido. ¿Este sí podemos mejorarlo? Vale, lo voy a mejorar. Ya que lo podemos mejorar. Vale, ¿alguna mejora más? Claro, alguna mejora más de algo que tenga yo equipado. Sería interesante. Esto ya no tengo nada equipado, ¿no? Pues entonces pasando, ¿y el atuendo que llevo ahora mismo equipado o qué? Que por cierto, ¿cuál es el que llevo equipado? ¿Es este el que llevo equipado? Este es el primero, ¿no? Diría que es este primero. Bueno, nos hace falta recursos, que ahora mismo no tengo. Bueno, no parece que pueda mejorar nada más. Aquí en la bolsa tampoco tengo... pues nada, fuera. Bueno, arco de caza gélido lo tenemos ya a tope. Arco de caza gélido, que además he visto que podemos ponerle una bobina nueva. Vale, llevamos una de hielo y vamos a ponerle otra de... pues le podemos poner una de ácido, ¿no? Porque tiene hielo y ácido. Un 12%, vale, esto es un 12%, venga.
Pues allá vamos. Bien. Seguramente debería jugar un poquito más secundario. Debería jugar un poquito más secundario para ir mejorando más las cosas. Pero bueno, es que ahora mismo, tío, si me dicen que no me meta en la misión, en misiones secundarias hasta completar esta de las alas de los 10. Vamos a hacer esta de las alas de los 10. Que además nos permitirá activar el cuello largo ese que hay por ahí perdido. Vale, yo creo que... yo creo que hacemos bien venir con esto. ¿Me quieren entrar a la bar? No sé. Veníamos aquí a cuidar del jardín. A veces necesitaba aire fresco. Otras veces solo nos sentábamos a ver el amanecer. Cuando volvimos de Géminis, me pareció adecuado que descansara aquí. Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano y... y más al este, a las tierras sagradas, Nora. Le habría gustado. Me hablaba de su hermana, Vala. Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y atarlas a su lanza. Su madre no le veía el sentido, pero... Vala era tozuda. Sí, así me parecía ella. No fue fácil, pero encontré la flor. Recogí sus semillas. Ya no crecen, la nieve las quebró, pero brota la semilla en cuanto le da el sol. De la muerte surge nueva vida. Eso le pasa a la tierra. Y a nosotros. No me jodas. Estoy encinta, Aloy. Iba a contárselo cuando volviera de Géminis. En vez de eso, algún día vendré con nuestro hijo. Nos sentaremos entre las flores. Veremos amanecer. Nunca llegué a decírselo. Que estaba... agradecida por salvarme y... por creer en mí. Siempre lo supo. Intentaré pasarme de nuevo cuando pueda. Pero ahora tengo que ir al terminal de fabricación para instalar el sabotaje en mi lanza. Luego lo usaré sobre una lazo y haré una entrada que Regala no olvidará. Joder, tío. Esto era para echarse a llorar, ¿eh? Joder. Y encima. En fin, encima Zoe embarazada. Toma ya. Uff, qué duro, ¿no? Qué duro esto, ¿no? Esto ha sido duro, ¿eh? Qué durito.
Varl, te recordaremos siempre. Bien. Vamos a crear el saboteador del Alasol. Coste gratis. Ah, perfecto. Vale, eso es el caldero Géminis y nos lo regaló. Nos regaló. Beta. Sabotaje instalado. Es hora de buscar un Alasol. Creo que hay algunos nidos en la cima de la montaña. Pues vamos a por ellos. Vamos a por ellos. ¿Para qué? Para liarla. Para liarla del todo. Oye, vamos a volar con el Alasol, ¿ve? En toda pinta. Se entumecen con el frío. Vale, tengo que sabotear un Alasol. Lo mejor será subir la montaña. Pues para arriba. Esto es algo que yo he hecho en falta en el primero. El hecho de volar. Bueno, el hecho de volar, el hecho de sabotear a una máquina voladora y poder volar con ella. Y es algo que parece que vamos a poder hacer. Aquí. Bueno, ya lo que le faltaba a los Tenak para reconocer a Aloy como a la diosa. Todo. Cuando la ven aparecer con el Alasol volando. Mira. Ahí precisamente hay unos cuantos. Espérate. Vamos a elegir bien dónde caer. Bien. Ahí están los Alasoles. Tendré que acercarme discretamente. Vale. Yo los veo tranquilísimos, ¿eh? Sus alas tienen visos de absorber la luz del sol. Y encima volará a toda velocidad. Vale. Monta un Alasol. Nos olvidamos de los otros, ¿no? ¡Ojo! Agárrate, Aloy, agárrate. Sí, sí. Hostia, qué guapo, ¿eh? ¡Ojo! Has obtenido llamada de la Sol. Mantén X para volar hacia adelante. ¿Vale? Para realizar un giro completo, pulsa triángulo. Oh, ¡qué subidón! ¡Madre! Estoy en el aire. Pues ahora toca conseguir una célula de energía de los antiguos titanes Horus. Pero primero debes transmitir un pulso para activarlos. Te he enviado el software necesario. Vale. Para implementarlo debes sabotear una de esas máquinas de comunicaciones a las que llamas Cuellilargos. ¡Hostias! En la mitad del desierto, que sería perfecto. Voy. ¡Hostia! Este no será el Cuellilargo inaccesible que había, ¿no? Sí. Sí es. Venga, vamos a por él. Vale. Las misiones secundarias habéis visto que no podíamos hacerlas porque, claro, teníamos que continuar con la principal, ¿no? Teníamos que ir a la base, tener esta conversación sobre lo que ha ocurrido con Varl y todo eso. A ver, pulsa círculo para minorar y planear sin moverte. R1 para ascender, R2 para descender. Ahora aterrizar esto. No. Ah, vale. Mantén R1 para ascender. No. ¿Dónde vas? Sube. Ah, vale. Puedes pulsar R2 para aterrizar, vale. Menos mal, porque si no, lo veía complicado, ¿eh? Vale. Tilda, he saboteado al Cuellilargo. Ojo, todos los Cuellilargos saboteados. Las células de energía ya estarán listas. Solo tienes que recogerla de uno de ellos. El más cercano estará al noroeste de tu posición. Soltarla entre las máquinas de regala va a ser algo digno de ver. Gracias por la ayuda. Yo te lo dije, estoy de tu parte. Vale. Pulsa para seleccionar la llamada a la Sol. Pulsa. Si es un Alasol saboteado, utiliza la llamada a la Sol para que aparezca en tu posición actual. Vale. Aquí viene. Hola. ¡Hostias! ¡Oh, hostias!
Ahí está, suelta el PM. Perfecto. ¿Y ahora ya en qué dirección tengo que ir? Ah, vale, son controles invertidos los del Arasol, vale. Vale, sí. Que por otro lado es lo típico, ¿no? Siempre que vas con un, con algo aéreo en un videojuego, siempre tiene controles invertidos. Vale, es... Ah, vale, joder, es el titán ese que tenemos aquí delante. Que ya lo hemos visto varias veces, además, aquí es donde... Aquí es donde tenía... Silence a Hades, ¿no? Al, pues al inicio del juego, vaya. Muy al inicio. ¿Esto es un campamento? Sí, sí que es. Pues bueno, un puesto rebelde, sí. Pues sube, sube, sube. ¿Qué me estaba viendo? Célula de energía. No lo sé. Está en la espalda del titán. ¿Hay que subir? Sí, ¿no? Tengo la célula. Ahora vale. El pulso del cuello largo ha tenido que reactivar las células de energía de la región. Vámonos para allá. Debería recoger más de los humos que sobrevuelen. Serán útiles. Aunque resuelva lo de Rebala. No estoy entendiendo. Pero hay más titanes que pueda recoger yo ahora. A ver, pero no me está marcando más objetivos, ¿no? No, no me está marcando más objetivos. No sé, pues no me cogeré ninguna célula de energía más. Si no pasamos por ninguno más. Tengo un titán más. Vamos, 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 dale, 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 dale. Vamos a la arboleda. Vamos a llegar y de repente se va a estar liando, ¿verdad? Sí, de repente se va a estar liando. ¡Ojo a este remamud, eh! Ojo, ojo, viene la remontada, eh. Cuidado, que van a por el carro o qué. Hostias. Arrodíllate y te daré la muerte que tú no tuviste agallas de dispensarme. ¡Han caído! ¡Las máquinas! ¡Han caído todas! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regala! ¡Ojo, ojo, ojo! Entrada de pica de galo, ¿eh? ¡Se acabó la matanza! ¡Zanjemos esto! ¡Tú y yo! Es fácil de decir montada en esa máquina. Llamar tu atención. No la necesito para derrotarte. Bien. Acepto tu desafío. Pero cuando haya acabado contigo, culminaré la matanza. Eso habrá que verlo. El duelo ha empezado. No interfiráis. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Ojo! Y aquí ya entro yo, ¿verdad? No quedará vale. Historia sobre ti. Sí, sí, lánzame 4 ataques seguidos. No tengo munición. A ver si. Sí, sí. Tú. Tú, que le estoy tirando pinchos explosivos y no se entera o qué. ¿A qué es débil? Al fuego y al plasma. Estos no son los del plasma. Esta sí. Mierda. Tú, que se teletransporta. Se teletransporta, ¿sabes? Aguanta demasiado esta tía, ¿eh? Ya, sé que puedo cambiar. Venga, vamos a cambiar la oleada de valor. Porque es que esta que llevo no tiene ningún sentido. Porque esta es de piezas. Potenciador de crítico. Vale, gracias a ver. Es más probable que se esté de impactos críticos y aumente el daño crítico. Venga, vamos a poner esta. Esta la vamos a poner y la vamos a mejorar. Vamos a mejorar, ya que tengo puntos. Venga, mejoramos a tope. Todavía quedaba mucha vida ella. ¿Qué vamos a empezar con el jueguecito? Hostias, ¿en serio? ¿Cómo no le he dado esa? Plasma, plasma. Buah, tío, es que... Esto... Entiendo que... No se le puede hacer más daño, pero vamos. Debería hacerle bastante más daño a eso, eh. Va. Hostia, es que ella también tiene lanzadores explosivos. Ah, qué guay. Vale, ya de aquí no bajamos más, eh. Ya de aquí creo yo que no se baja más. Esto se acaba aquí. Sí, esto se acaba aquí. Así es. ¿Vale? Descansarás poco para más? Recuperar. Si me ofrecieras tu sangre, la escupiría al suelo. Oye, pero es que... Hace unos movimientos de... Hostias. Tú. Es que... Me golpea desde su casa, ¿sabes? Deslizándose. Tú. A ver, con los explosivos que yo le he metido ya, debería estar más que muerta, pero bueno. Bueno, espérate, es que yo todavía no he activado lo de los impactos críticos, ¿no? No lo había activado. Ahora sí. Les hablaré a todos de tu maravilloso sacrificio. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué está haciendo con esa espada? No puedo golpear, ¿eh? Vale, cuidado con el plasma. ¿Por qué ella se mueve 2 kilómetros para atacar? Vale, no puedo atacar cuerpo a cuerpo, ¿eh? No puedo atacar cuerpo a cuerpo. Tío. Tío, el daño explosivo dice... ¿Veis, tío? Mira cómo se desliza, tío. No tiene ningún sentido eso, ¿eh? Bueno, es que no recuerdo ni cómo era para cubrirse, tío. A tu casa. O que aguanta, por favor. Una vez más, he hincado la rodilla a
¡Ante borregos y cobardes! ¡Adelante! ¡Acaba conmigo! Cierra la boca, traidora. ¿No lo vais a dejar vivo otra vez? Tú fuiste quien voló en las alas de los 10. Tú la desafiaste, según la ley. Su destino depende de ti. Ah, nada, muerta, muertísima. Yo la perdoné una vez. Y todo fue a peor. Nada, nada. Hay gente que no tiene... que no puede reconducirse en la vida. Es peligrosa, lo sé. Pero quizás sea lo que necesito. ¡Cobardes! ¿Se puede saber qué estáis maquinando ahora? Si vives o mueres. Tu vida termina aquí. A ver, ¿para qué nos puede servir? Nos aguarda otra batalla. ¿Pero cómo que nos aguarda otra batalla? ¿Qué batalla nos aguarda? Es que no sé qué tiene pensado... A ver, es que no sé qué tiene pensado Aloy aquí. ¿Para qué quiere usar la regala? Si dijo que no iban a atacar frontalmente la base de los Zeni. Es que claro, como Aloy se ha callado su idea... Yo por mí la mataba. Pero parece que Aloy tiene otra idea. Lo que pasa es que Aloy, estaría bien que me hubiese contado esa idea. Se aguarda otra batalla. Hombre, es un personaje que está roto. Venga, nos aguarda otra batalla. No ven. Nos aguarda otra batalla porque Aloy ha dicho que tiene otra idea pensada para ella. Y que le puede servir. Yo no sé para qué. Yo la habría mandado, ¿eh? Pero, a ver, si Aloy, protagonista del juego, está diciendo que puede ser lo que necesita, vamos a darle una oportunidad. O a perdonar tus crímenes. Pero habrá otra batalla. Contra un enemigo más poderoso de lo que puedas imaginar. Y necesito a gente. Una escuadra. Dispuesta a hacer lo que sea. No quiero tu compasión. No es compasión. La batalla de la que hablo. Va a ser una pesadilla. ¿Una muerte más honorable? Bien. Mi sangre es tuya, y tus enemigos son los míos. Ve cerca de Cantoyano, la fortaleza en las montañas. ¿Quieres enviarla a ella sola? ¿Sin una guardia armada? Ella no la necesita. Allí estaré. Te doy mi palabra. Más te vale. Jefe, hay algo en la sala del trono. Que tenéis que ver. ¿Qué ha pasado? ¿Tú quién eres? Se entregó a los guardias fuera de la arboleda. Afirma llevar un mensaje urgente para la forastera que derrotó a Regala. ¿Y cuál es? Solo para ella. De alguien interesado. Hombre, será nuestro amigo Silence. Necesito estar sola. Despejad la sala. A él llevadlo con los otros soldados de Regala. Te veo en la base. Has salvado a la tribu. Permíteme ayudarte en tu misión. No. Al no estar Regala, podrás construir tu futuro soñado. Cumple tu tarea. Pues al menos, deja que te dé esto. Una armadura para la batalla. Espero que te proteja. Gracias. Un armadura invisible.
¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? Oh, también me alegro de verte, Silence. Enhorabuena por tu victoria. Salvaste a los Tenak durante unas semanas. Por desgracia, para ello has condenado al planeta. No. Puedo vencer a los Zenith sin los Tenak. Oh, Aloy. ¿No has aprendido nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú, aunque estés escondido en un agujero. Mi idea es mejor que cualquiera que se te ocurra. Adelante. No, aquí no. Lo haremos a mi modo. Cara a cara. Y con el arma que has desarrollado. ¿Y por qué iba a aceptar eso? Porque conmigo vencerás a los Zenith. Y conseguirás la copia de Apolo de su nave. Ven a mi base. En las montañas. Al oeste de Cantoyano. Debes aceptar lo inevitable, Silence, y seguir a quien de verdad sabe lo que hace. No tardes. Pues ahí está. ¿Estás ahí? Lo conseguí. Silence está a bordo. Ahora ve a mi base. Impresionante. Iré lo más rápido posible. Entonces, menos mal. Chicos, están cosiendo cositas, Veré qué más puedo hacer antes de volver. Sí, ahora que podemos volar, habrá cositas para hacer. Y aquí está la capellana. ¿Qué tal, Deca? Por aquí hay un montón de gente, pero no nos vamos a parar a hablar con ellos. Mira, hay gente de todos los clanes, ¿no? Está Draca por aquí. Por aquí está Tecote, el del clan del cielo. Están todos aquí, tío. Sí, sí, sí. Oye, pues la batalla esta de los Tenak tampoco ha sido para tanto, ¿no? Nosotros solo nos hemos enfrentado a Regala y hemos visto así un poquito de lejos la gran batalla, no sé. Yo esperaba aquí un conflicto súper gordo, súper guapo. Y ha sido todo como mucho más... más tranquilo, ¿no? No sé, tío, la gran batalla esta de los Tenak, no sé, esperaba yo otra cosa. Por cierto, aquí hay una misión. Vamos a activarla. Sí, vamos a activar la misión. Y en el siguiente episodio va a tocar ya misiones secundarias un poquito, ¿eh? Vamos a relajar un poco de la principal, porque hay bastantes misiones secundarias pendientes, que ahora sí podemos hacer. Y las vamos a ir haciendo. Y aquí no sé quién es quien ofrece la misión. Hola. Campeona, tenemos que volver a abusar de tu fuerza y generosidad. Vaya, qué raro. No te vayas por las ramas, Duca. La tribu necesita la arena, y solamente ella puede reabrirla. ¿Necesitáis la arena? ¿Si el Kulrut se acabó? Eso es cierto, pero también usamos la arena para levantar la moral de la tribu. Sirve para entrenar. Los soldados experimentan la gloria de matar las máquinas en un entorno controlado. Lo que naturalmente sube la moral. Pero el jefe Carro no nos dejará reabrir la arena hasta que reparen la balista que protege el recinto. Es necesaria por si una máquina se descontrola. Sufrió daños durante el Kulrut. Y los repuestos no son fáciles de encontrar. Ya veo. ¿Queréis que cace máquinas por las piezas? Se lo pediríamos a otro, pero todas las escuadras están en alerta. Aún así, no te irías de vacío. ¿Verdad, Kala? Claro. Cuando la arena vuelva a abrir, estaré encantada de invitarte a competir. Lucharías contra muchas máquinas distintas. Y yo te daré medallas por tus éxitos, tanto en la arena como los que obtengas en los terrenos de caza. Podrás intercambiarlas por las mejores piezas de equipo de la tribu. Para reparar la balista necesitamos un tendón de rodador, así como unos colmillos de colmilludo. Han avistado a ambas máquinas cerca de una hoguera que hay al sureste. Cuando hayas terminado, puedes traerme las piezas aquí. Bien, veré qué hago. Una cosa más. Si piensas volver a salir, tengo otra labor que atañe a la moral de las tropas. Es desagradable. Los soldados Tenak llevan una placa tallada con el símbolo de su escuadra. Y los rebeldes se han quedado con las de aquellos a los que han matado. Puede que Regala ya no esté, pero los disidentes siguen con esa práctica. Podrás encontrar las placas en los puestos enemigos. Si lo haces, tráemelas. Me aseguraré de devolvérselas a sus compañeros de escuadra. A veces salir de dudas mitiga su dolor. Y si es lo que te interesa, habrá una recompensa. Hombre, sí, ya que estamos. Toma, una recompensa por tus esfuerzos.
Pero no bajes la guardia. Quedan más puestos en el exterior. Gracias, campeona. Y no olvides las piezas para la balista. Vale. No sé si esto será misión secundaria o será recado. Nueva actividad. Ah, pues no es ni misión secundaria ni recado. Es actividad. La apertura de... La apertura de la arena. Vale, bueno, colmillo, ves que ya tengo. Necesitaría lo de los rodadores. Bueno, hay más misiones por aquí que podemos activar. Porque creo que sí. Había una más por aquí, por en medio, mira. Al lado del cuello largo este. ¿Podemos ir a la hoguera esta? Sí. Vamos a gastar un viaje rápido. Vamos a ir aquí simplemente por activar, por activar la misión. Está exactamente aquí. Por ahí. Ahora vamos a acercarnos, no sé quién nos ofrecerá una misión aquí en medio. Y enfrente de este cuello largo. Yo a tu edad también era impaciente. Hola. ¿Va todo bien? ¿Qué hacéis aquí? Que te lo diga mi abuela. Me arriesgué al abandonar mi guardia para buscarla. Se paró a ver las flores y no se quiere. Tu vaya peinado lleva a esta gente, ¿eh? ¿Cuándo le importan las flores? No son unas flores cualesquiera. Son tallos carmesíes. Su aroma calma los nervios. O eso me dijo hace años un buscador de semillas, Utaru. ¿Un Utaru? Te lo acabas de inventar. Si hubieras visto a uno, entonces lo habrías matado, sin dudar. No pude. Lo encontré recogiendo flores, muy cerca de aquí, en territorio Tenak. Cuando me disponía a matarlo, se puso a cantar. ¿Qué cantaba? No me acuerdo de la melodía, solo del tono de su voz y de su nombre. Nilo. Decidió quedarse un día o dos. Yo pedí más turnos de guardia para poder verlo. Y él retrasaba su regreso a Cantoyano. Por las flores, decía. Por favor. ¿Hubo cositas ahí o qué? Siendo de un jardinero Utaru. Casi. Casi. Pero la emoción de la batalla me sedujo. Y él debía volver con los suyos. Me pregunté cómo habría sido nuestra vida juntos. Y si él también lo pensó. ¿Querría verme en Cantoyano? ¿O quizá aceptaría un tallo carmesí? Aunque Cantoyano está lejos, vuelvo allí de vez en cuando. Recogeré tallos carmesíes y se los llevaré a Nilo, si doy con él. Por favor. Allí era herborista. Ya sé que ha pasado mucho. Me gustaría saber... Bueno, que él sepa... Ah, tú ya me entiendes. Yo creo que sí. Animas a una anciana. ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué no? ¡Bum! Se calla la boca. Se ha callado, se ha callado la boca. Vale, esto es un recado que no parece que tenga demasiada importancia. Hay algo más que nos interese de verdad. Pues en cuanto a misiones no veo nada. Y parece que ya lo principal es ir a... Es iniciar esta nueva misión. Silence parece que se va a unir a nosotros. También parece que se va a unir Regala. Pues yo creo que es momento de decir chao, chao, chao al episodio este de hoy. Y quizá momento de que yo, bueno, pues haga mis exploraciones por aquí, secundaria. Bueno, también hay cuatro misiones secundarias que hacer, que esta sí la vamos a ver. Iremos viendo, chicos. Vamos a dejar este episodio aquí, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.